Si quieres comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entren en eva.com, la tienda online más barata para comprar juegos digitales y con total seguridad, ya seas de España o Latinoamérica. Entra al link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! Si no, desde luego. Vale, voy a encantar primero esta vaina, tú. Claro, me he ido con 38 niveles y pues tenía que todo el mojón saliendo ya. Vale, voy a coger esto. Este diamante. Bueno, Kirsa, pues un placer haber ido contigo allí, ¿vale? Hasta luego. ¿Ya lo vas a abandonar? No, voy a hacer primero esto y luego ya. Ya veré qué hago. Pero, ah, vale. Sí, voy a encantar primero cositas. Ya está. Vale, pues. Queridita, gente, se ha ido haciendo. Ah, sí, tengo ya uno aquí hecho. Bueno, vamos a hacer otro. A ver qué se puede hacer. Vale, gente, necesitamos lápiz lázuli. Te digo, he tenido bastante miedo. Ya no solo cuando me he caído a la lava como un gilipollas, sino después. Cuando casi. Bueno, cuando hemos visto que el portal pues no se podía abrir. Vale, esto me lo llevo. No hace falta más nada más, ¿verdad? No hace falta. Busca el encantamiento de botín para tu espada, poder para tu arco o fortuna. Sí, eso ya lo sé. El tema de lo que es mejor para cada cosa, sí, sí que lo sé. O sí que lo sé, así que vamos a ir probando. Vale, compañeros. Voy a poner aquí. De vista hacia la calle. Venga, piquito. Vale, vamos a ver el primero, ¿no? Eficiencia 1, vale. Una mierda. Irrompibilidad 2. Eficiencia 4. Esto es muy bueno, tío. Eficiencia 4 es que lo hace mucho más rápido, ¿verdad, gente? Esto es de locos. Vale, 3 niveles y 3 de lapicero azul. Esto es muy bueno, ¿verdad? Eficiencia 4. Porque te hace romper más rápido, ¿verdad? Creo que es eso. Es más eficaz, vaya, me imagino. Ahorita muchas gracias a Dark Pug. Gracias, compañero. Welcome, welcome. Sí, esto está worth it, está worth it. Muchas gracias, compañero. Dark Pug. Vale, pues. Encantadito. ¡Oh! ¡Y Fortuna 3! ¡Alabado sea el señor! Y Irrompibilidad 3, pues vaya picardo tengo ya en verdad, ¿eh? What the fuck? Esto es de locos, primo. ¡Qué bueno! ¿Qué es esto? Vale, pues si acaso haría falta. Es que tengo un pedazo de pico, tú. Joder. Si acaso le haría falta. No, ya está. Este para picar a tope y ya está. O sea, el máximo de eficiencia es 5, ¿no, gente? ¿O es 4? Reparación, cierto, reparación. Pasa que reparación va a ser complicado. A ver, nivel 1. Rapidez. Toque de seda. A ver, un segundito. Vale. Es que ¿sabéis qué pasa? Eficiencia 5 el máximo. Vale. Hay varias cositas que... Puedo hacer una cosa. Puedo meter este pico con eficiencia 4, ¿vale? Y luego lo mezclo con este. Se puede hacer, ¿verdad? Y para que sea la eficiencia 4 se convierta en eficiencia 5. ¿No? ¿Lo veis bien eso, gente? Creo que lo veo bien así. Vale, es que podría hacer eso. Y si igual me mete aquí. Imagínate que en este pico me mete. El reparación, ¿sabes? Venga, vamos a hacerlo. No voy a mirar, ¿eh? Vale, lo he hecho. Fortuna 3. Ah, el Fortuna 3 es el máximo, ¿verdad? ¿O hay Fortuna 4? No me suena. Tía, ¿serían literalmente los dos iguales? Ah, no. Fortuna 3. Fortuna 3 es el máximo. Es que claro, entonces ya no me renta que este sea así, ¿sabes? Este igual no me renta meterlo, ¿sabes? No me renta mezclarlo, tío. Se puede mezclar, pero siempre y cuando los dos tengan o fortuna o... ¿Dónde estás? Estoy encantando cositas. ¿Qué ha pasado? Ven, por favor. Voy. Luego tienes que ver un clip, ¿vale? Eso para empezar. Escucho un zombie y digo, guau, voy a poner unas trampillas aquí porque esto no es normal tenerlo abierto. Total, que viene el zombie. Digo, es que tú imagínate que viene un creeper, tú. Mira. ¿Qué pasa? ¡Ah, que hay un creeper! ¡No estoy loca! ¡Ah, sí! ¡Está! ¡Ah, vale! Sí, ¡qué susto, sí. Digo! ¡No Hostias. Puede ser! Mira cómo se va, tú. Te juro por Dios que he dicho. Menos mal que no había un creeper. Y cogí, aparece. Joder, pues sí. Digo, no te puedo creer. Ha sido suerte. Tienes que ver el clip luego. Ha sido muy bueno. Ahí viene para acá, ¿eh? Cogito que peta a través de la puerta. No puede abrir, no puede abrir. Bueno, pero llevo aquí media hora mirándolo, de verdad, que no puede abrir. ¿Pero no puede explotar aunque te vea? Ah, vale.
Vale, voy a hacer el yunque. Crisia, me ha salido un pico con eficiencia 4, fortuna 3 y rompibilidad 3. Ole. Sí. Y luego me ha salido otro con fortuna 3 y eficacia, eficiencia 4. Voy a hacer un yunque. Qué puta risa, de verdad. Es que ha sido muy bueno. No sé cosa de yunque. Pero claro, digo, imagínate que viene un creeper y cogí y está el creeper ahí, ¿sabes? Cuando me doy la vuelta. Digo, no me lo puedo creer. Y claro, me están diciendo que me calle la boca ya, ¿sabes? ¿Cómo se hace? Bueno, sigo a lo mío, ¿vale? Sí. ¿Me he muteado? Creo que sí. Gente, ¿cómo se hace el yunque? ¿Cómo se hace el yunque? Es que no sé cómo se hace. ¿Alguien me lo puede decir? Con un arc, con bloques. Bloques de este. De hierro. A ver si me deja hacerlo aquí ahora. Es que no me lo... Mucho hierro. Es que no me... No sé por qué no me... Va todo como culo. Sí, ahora encanto la espada y todo eso, ¿vale? Pero primero quiero ver esto. Tres bloques, cuatro lingotes de hierro. Vale, ¿me podéis decir el orden? Es que no... O sea, no me sale en la mesa de crafteo. Bueno, perdón, aquí sí. Ah, vale, ya está, coño. Vale. Qué fácil, muchas gracias, ya está. La vida es más maravillosa si tengo suscriptores al lado. Bonito. Ya está, ya está. Sí, no sé, nunca me acuerdo de esa mierda. Me pienso que estaba bugueado y no. ¡Qué rápido! Voy a poner el yunque, creo que aquí, en este lado, ¿eh? Sí, voy a poner el yunque aquí. Venga, ya tope. Voy a probar, ¿vale, gente? Pues no me interesa hacer... Es que no me interesa. 17 niveles. Le van a dar por culo, ¿sabes? Prefiero ir dándole poco a poco, tú, con las cositas. Ahí está, eso te iba a decir. ¿Ves? Bonito. Estamos bien. Vale, vamos a hacernos una espada de diamante. No, no. Bueno, a ver, voy a ponerlo al revés, que igual cuesta menos. ¿O no? Igual cuesta más, vete atrás. 23 niveles, 23 palos tú le voy a dar. Vale, me hace la espada de diamante. A ver, espadita, espadita. Voy a poner pico a este por probar. Rompibilidad, vale, es una puta mierda. Rompibilidad, filo y empuje 2. Es un poco mierda, ¿no, gente? Es un poco mierda, ¿no? O sea, yo creo que es un entre mierda y una basura, la verdad. A ver la pala esta. Ciencia, rompibilidad 3. Ah, no, no está mal. No sé. A ver, al final voy a tener que hacerlo y tal. También tiene una cosa. Bueno, sí, una espadita me hace falta. Detrás te puedo tocar afilado. Sí, después de este sí. Me va a quitar lo malo que voy a bajar de 2-3 niveles. Pero bueno, vamos. Sí, coño, en verdad es lo que quiero hacer. Venga. Vamos con esta. Es que empujo es una mierda, tío. Puedo meter el filo 2. Voy a meter el filo 2. Venga, le meto el filo 2. El que toca. ¡Hostias! Irrompibilidad y filo arrasador 2. ¿Qué es el filo arrasador? Hostia, no sé, pero eso es tocho, ¿no? Eso es tocho, ¿verdad? Quema, pues ya está. Si el filo arrasador es lo que quema, es de todo locos. Y luego haces otro y lo encantas al 3 o al 2. Sí, sí, no, no, está perfecta. Coño, por 2 de experiencia, a ser de puta madre. Sí. La pala esta. Rompibilidad, eficiencia 2. Vale, pues voy a quedar un pico aquí, ¿vale? Voy a quedar... Este lo quedo. Y este me lo llevo para mí, ¿vale? Este va a ser en mi pico de normal. Esto voy a quedarlo aquí. Ya haremos cosas con ese. Este lo podemos reparar y hacer alguna cosa, otra cosilla, pero bueno. Vale. Ah, es verdad, lo que quema es aspecto ígneo. Vale, sí, tienes razón. Bueno, el aspecto ígneo... No, claro, iba a decir que es para el arco, pero no, el arco se llama fuego, ¿no? Sí. Tienes toda razón. Bueno, da igual, que pega hostias igualmente. Podríamos hacer armadura, pero bueno, de momento tenemos poco diamante. Da igual, sí, da igual. Luego más tarde, sí, luego más tarde vamos a... Sí, fuegos para el arco. Luego más tarde vamos a picar, ¿vale? Vamos a ir 100% a por eso que hemos dicho, ¿vale? Sí, vamos a ir a por eso que hemos dicho. Sí. De momento encantar. Podría encantar más cosillas, podría gastar el diamante este que nos quede y tal. Pero bueno. Guau, es que esto es un vicio, yo te digo. Esto es un vicio.
Venga, voy a gastar más niveles, gente. Tengo que gastar más niveles, pero 100%. Tengo que gastar más niveles. Voy a quitar esto de aquí, fuera. Vale, vamos a hacer un... el hacha de diamante. Uf. Puedo hacer... es que en verdad puedo encantar libros, gente. Sabéis que encantar libros sí que es bastante más sencillo, ¿sabes? ¿Qué cojones ha hecho? Kirsa. No te preocupes. Vale, no ha explotado nada, ¿no? Nada de la casa, no te preocupes. Vale, vale. La parte de la mina. Ya está. Vale, se cierra y ya está. ¿Cuánto cuesta el tema del libro, gente? O sea, para el tema de experiencia, ¿cuántos...? Es que no dejaba de dormir porque había estaba el creeper al lado. Vale, vale, vale. Para el tema del libro... ver cuánto cuesta el tema del libro con experiencia. O sea, porque si a lo mejor me cuesta un nivel de experiencia, ¿sabes? Es lo mismo. O sea, pero me refiero para meterlo luego ese libro en un arma. Voy a verlo. Vamos a comprobarlo, ¿vale? Tírame tierra, ya que estás ahí arriba, por fin. Que no puedo subir. Vale. Thank you. Voy a hacerme un arco. El arco solo puede ser de madera, ¿verdad, gente? ¿Tú tienes cuero, Kirsa? ¿Kirsa? No. Vale, vale. No. He intentado salir del lago mientras que te estoy hablando, pues está complicado. Vamos a hacer un arco, gente. Un arco en condición y encantamos el arco, tío. Vamos a encantar el arco, ¿sabes? Que de momento no tenemos nada a distancia y nos puede servir de mucho, mucho, mucho. Vale, era con madera. Eso creo, no me acuerdo ya, la verdad. Arco, arco, arco. Vale, maderita. Vale, pues ya está. Vamos a quedar esto aquí. Esta maderota. Necesitaríamos flecha, también te digo. Flecha. Flecha es con plumas. Las cuales no hay muchas. A ver. Pedernal. Pedernal palo. Vale, pedernal y palo. Pedernal y palito. Palito. Ah, sí, tengo palos, pero muy poquitos. Bueno, en verdad, para lo que es esto. ¿Ya está? Solo me ha hecho uno el perro. Vale, ya está. A ver si marieta. Quedamos esto aquí. Vale, pues ya tenemos aquí bastantes flechitas, ¿no? 24, bueno, algo es algo. Los palitos por aquí. Esta madera por acá. Esto me lo voy a llevar. Voy a quedar obviamente todo esto aquí metido. Saco yo la tierra, sí, da igual. Cojo, listo, ahora sí, nos vamos ya, gente. Vale, vale, vamos a encantar esto. Sí, a ver si me toca. Uf, en lo de infinidad es que solo gasto una flecha, ¿verdad? Sí, eso sería de locos. O sea, bueno, no gasta nunca nada, porque la flecha es siempre infinita. Vale, por favor, dioses, infórmenme con algo bonito. Poder. Ok. Rompibilidad. ¡Oh! ¡Oh! ¡Con el fuego! No se quitará, ¿no? ¡No se quita! ¡Let's go! Y toca la parte de fuego. ¡Infinidad! Madre mía, qué pedazo de arco que me acaba de tocar, tú. ¡Qué pedazo de arco! ¡Ay, qué pedazo de arco! ¡Qué loco! ¡What the fuck! ¡Dios! De locos, ¿eh? Pues mira, ya que estoy así. Como quiero hacer. Voy a hacerme armadura, gente. Literalmente, voy a hacerme armadura ya. Un segundito, las piernas. Esta, luego más tarde vamos a ir a picar sí o sí, ¿vale? Vale, hemos hecho piernas. Pantalones. Lechera. Y el casco me va a dar. Vale, pues... sí. Rompibilidad, rompibilidad, protección 3, claro, no tengo 30 niveles, pero bueno. Ok, ok, vale, vamos a ir bien aquí. Sí, sí, eso se dice, pero si la flecha tiene alguna poción incorporada con más daño o regeneración que le pueda poner, se te gastará, vale. Voy a poner esto 100%, vale, esto me voy a poner por aquí. Esto lo voy a poner acá.
Acá, perro. Venga, esto como voy a ir para casa, me lo llevo. Vale. Pues me llevo esto. Más que nada para estar bien protegidos, para que no muera y tal. Estamos a tope. Estamos a tope. Pues vamos bastante fuertes, ¿eh? Uy, 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 con el arquito aquí. Dios, el arquito va de locos. De locos. ¿Qué haces? Me ha tocado arco con infinita y fuego. ¡Yuhu! ¡Hostia, bien! Sí. Lo juego. Qué guay. Era aquí, sí. Guau, tenemos un montón de mierda esa. Vale, la armadura más que la arriba. Y luego ya me pongo con más vainas de estas, ¿vale? Esto lo queda aquí, la pepita ya está. Vale, pues me voy. Y el diamante lo queda acá. Vale, vamos a ir ya para allá. Vamos a poner el glowstone y todas esas vainas. Joder, qué bien, ¿eh? Vale, para la armadura a lo mejor es protección 4, reparación, irrompibilidad y espinas. Vale. Ahora para que me maten y se caiga toda la lava. Eso sería de locos, tú. Vale, pues tenemos que ir hacia arriba, ¿verdad? Sí, pues si tenemos que ir hacia arriba, vamos a ir poniendo, vamos a ir tapando para empezar todo esto de aquí. Me da un poco de mal rollo el puto sonido ese, gente. Por el tema de que literalmente es el mismo sonido que la... Que la... ¿Cómo se llama, tío? Que la radiación en el Rush, tío. En el Rush nada más sonar eso ya tienes que ir corriendo, tío, porque te mataba. Aquí mira, ¡oh, mira, cuarzo! Pero, es que el cuarzo, tío... Vale, estamos por aquí. Uy, 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 madre mía, que se me... Qué miedo, tío. Qué miedo. Perdóname si no hablo, pero estoy me ha cagado. Estoy todo cagado. Sí, ahí, ahora para bajar como coño el agua, tío. Ah, bueno, rompiendo ese. Uf, estoy cagado, ¿eh? Uy, uy, uy. Qué miedo. Voy a poner así una buena base, ¿vale? Para estar yo tranquilamente picando. A ver ahora. Es que se me cae todo, gente. Nada que me parió. He cogido dos, por dos ha caído tú. Vale, tres. Ahí, esto se puede hacer. Sería con cuatro. Claro, es que lo suyo es con todo que se da. Pero bueno. No pasa nada, no pasa, no pasa nada. Vamos a ver qué hacer para que quede la puta casa bonita, ¿eh? Para que lo digan que la belleza no duele. Joder, macho. Vale. Es que no me voy a ni mover, tú. Vale. No me voy a ni mover. Ah, que hay biomas. O sea, esto no es siempre así. Hasta luego, amigo. El mejor bioma es el Warp Forest. Porque es agua... Agua, aunque el bosque carmesí también está guay. Pues no tengo ni puta idea de ninguno. Estoy cagado, tú. Estoy agachado rompiendo una cosa, tú. Para no moverme bruscamente. Tenemos 64. Choque, choque. Tenemos que romper este, ¿verdad? A ver si le voy a liar, a ver. Este sí. Eso es agresivo, gente. Esa vaina. ¿Lo sabéis? O sea, ¿sabéis si esto es agresivo? O sea, me va a pegar si me ve ETC. Es que está todo aquí al lado mío, tío. ¿Es agresivo? Vale. ¿No le pegues? Vale. Sí, mucho, vale, no le pego, vale. Hostias, es que no veo lo que hay al lado del portal. Lo que sea, madre mía. Pero ya como digo que me tienes razón. Como el slime, es que la slime no sé cómo es. Y si le meto con el arco.
Al tener infinidad y tal. Hasta aquí no puede llegar, ¿no, gente? O sea, estoy súper alto, ¿no? El arco, mátalos. No, o sea, el ataque que tienen solamente es cuerpo a cuerpo, ¿verdad? No me van a atacar aquí, ¿verdad? O sea, no me van a lanzar fuego ni nada, ¿no? Pregunto. ¿Te empujan? Pero a cuerpo a cuerpo. Vale, ha muerto ese. Ahora se van a hacer 10. Madre mía, se van a hacer 10 ese más. Vale. Joder, la verdad es que es un puto coñazo, ¿eh? ¡Ay, mira! Se acaba de generar otro literalmente al lado, tú. Me acabo de... No me había fijado en eso. Perros. Vamos a tirarle ese para allá. ¿No ha llegado? Sí, ha llegado, sí. No ha llegado, ese no. Ese sí. Ahora sí. Ya está. Vale, vámonos. ¡No me miréis, perro! ¡Oh! ¡Ah! ¡Abro! Vale. Se llaman más magma blocks. Vale, vale. ¿Veis? Ahora aparece el mismo sitio, bonito. Perfecto. Okidoki, vale, no pasa nada. El héroe llega a su casa como debería. Muy bien, hombre, muy bien. Vale, ahora esto lo podría... tengo bastante, en verdad. Tengo 108 si no estoy sumando mal. Vale, vamos a ver, gente. Bonito. Sí, ya, sí. Era más que nada por eso. O sea, por los grandes me podrían tirar lo que sea, ¿sabes? Vale, pues vamos a hacer esto. Esto fuera. Vale, son 4, perfecto, vale. Piedra luminosa. Vamos a ver cómo quedaría, ¿vale, gente? Vamos a hacer solamente uno. A ver cómo queda esto. Aquí. No sé por qué he hecho esto, te digo. Tengo que quitar este. Vale, a ver. No hay mucho tal, ¿eh? No hay mucha diferencia, ¿eh? No. O sea, no hay mucha diferencia de luminosidad, yo creo. A ver. Bueno, sí, sí, sí. Sí que se nota diferencia, gente. Hay un pelín de luminosidad aquí. Le pongo uno arriba, otro abajo. O sea, uno arriba y abajo y queda de locos, ¿eh? Queda bien. Sí, uno más arriba, sí. En verdad lo puedo hacer la mano tranquilamente. Son 1, 2, 3, 4... Vamos a hacer así, ya está. Luego total lo puedo reconvertir, así que perfecto. Vale, pues este hay que hacerlo por arriba. Pero bueno, vamos a hacer primero este. ¿Se puede poner desde aquí? Así no tengo que romper nada, como un gilipollas. Sí, se puede, perfecto. ¿Veis? Sí que se nota ahí esa pequeña luminosidad, ¿sabes? Esa pequeña iluminación. Y ahora ya igual sería muy, muy, muy bestia. O sea, todas estas de aquí, quitarlas y ponerlas de aquí. Pero como no voy a tener suficiente, porque son muchísimas. Si hago así, lo voy a quitar, ¿verdad? Sí. Vamos a hacer una cosita. ¿Qué tengo por aquí? Una mierda de tierra. Ya está. Vale. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Quitamos este de aquí. ¡Hostias! Es que eso ya es la calle, la madre que me parió. Por eso de ahí no puedo ponerlo. ¡Ah! A ver, si hago así, se quita todo el agua, claro. La que me parió. No, pues... No, no puedo, gente. No puedo hacer lo que yo quería, lo que tenía pensado. Claro, pero es que arriba ya está la calle, tío. Liada. Con losas, a ver, con losas. Vale, no tengo nada para hacer losas, pues una mierda.
¿Pero por qué va así ahora esto, tío? Amigo, ya sé por qué va así. Vale, vale. Vamos a probar. Creo, sí que se puede, en verdad, yo creo, ¿eh? A ver. Vale. Ahora vamos a poner... Claro, es que ahora no tengo esta mierda, tío. La madre que me parió. Tengo tijeras. Tampoco digo... La madre que me parió, perro. Sí, tal cual es eso. Tengo que poner el bloque de hoja para que no se esparza. Y si lo hago así, en principio no... Bueno, sí, se ve para el otro lado. Nada, no puedo ponerlo ahí, gente. Ahora veréis por qué. No puedo ponerlo en ese, con ese sentido. Mira, porque de hecho donde se rompe es... Me imagino que será justo detrás de la casa, ¿no? Es aquí, ¿veis? Esto, mira, esto es el final. Mira, aquí... Vale. ¿Veis? Aquí está esto. Sería ponerlo aquí arriba, esto, y aquí intentar disimularlo con algo, ¿sabes? Bueno, puedo llegar a hacer un esto así diferente, ¿sabes? No pasa nada, lo puedo hacer así, gente, lo puedo hacer así. Puedo disimularlo desde fuera, ¿sabes? Se puede disimular bastante bien, se puede simular bastante bien. Aquí me jole. Vale. Voy a poner aquí las hojitas. No, hojitas, esto, perdón. Agüita. Ve, sí que se nota ahí la luminosidad. La iluminación sí que se nota ahí bastante. Os espero, la verdad. Ve, sí que se nota ahí en ese lateral. No ilumina tanto y tal, pero bueno. Te faltó el bloque de madera. Ya no, pero da igual, no, no da igual. O sea, sí, yo creo que está bien. Sí que es cierto, a ver, me imaginaba. O sea, me pensaba que iba a iluminar mucho más, también te digo, pero bueno, vénete. Pensaba que iba a iluminar mucho, mucho más, pero bueno. Hostias, las antorchas, tío, muy cierto. Claro, se han quitado aquí. Vale, dicho que... Me pensaba que iba a iluminar mucho más, ya me te digo. Qué pena. Sí. Vale, aquí ya podríamos empezar a mudarnos, ¿eh? Ya, en el juego normal sí que se ilumina, pero aquí con el tema este no ilumina tanto, si te das cuenta, ¿ves? No es tan exagerado. De hecho, voy a hacer una pequeña cosita. Me he quedado con esto ya que estoy. A ver. Veico. Y llenar toda esta pared de esto es demasiado, ¿sabes? Mira. Vamos a probarlo. 16. Bueno, igual, pues si puede, como poder se puede hacer, ¿eh? 21. Como poder se puede hacer. Voy a ponerlo con las tijeritas. A probarlo, ¿eh? Por probar, lo hemos dicho. De hecho, por probar antes hemos hecho así esta buena idea, vaya. Ya que estoy. Esto es tierra, ¿verdad? Pues la tierra. Ay, aquí. Ah, para que pueda estar dentro de la casa, claro. Ahora sí, ¿verdad? Vale. Vale, lo malo que esta no se ha puesto de vaina esta. Aquí. Ah, solo tengo uno, la madre que me parió. Vale, faltaría ese. Venga, vamos a ver cómo quedaría, ¿eh? Igual de arriba. De arriba no hace falta, ese hay que quitarlo. Lo malo que a romperlo creo que me da 3 en lugar de 4, pero bueno. ¿No va a llegar en serio? Joder, ¿cuántos coños son, tío? A ver. Hostia, claro, se ha quitado esta mierda de aquí. Joder, ¿en serio se ha ido esto para el lado? Ahora sí, ¿verdad? Vale, a ver. Mucha luz, yo creo, ¿no?
Wow, muy luminoso, tío. No sé, tío, no me convence, ¿eh? Me gustaba antes salir menos llamativo, ¿sabes? Ya, a ver, que de bonito, bonito queda, pero... No sé. A ver, es que tendríamos que ponerlo todos, tío. Tenemos que ir a por más, me da miedo. Uf. Gente, creo que voy a ir a picar un ratillo. Me apetece picar bastante. ¿Ves? Es que me da 3 de cada uno. Sí. Bueno, vamos a quedar así. Haré seguramente esto fuera de cámara si acaso. Si no, bueno, lo haremos en otro momento. Voy a quedar... Es que no me apetece ir para afuera. Voy a quedar esto aquí. Esto también por aquí. Y vamos a ir a minar un poquito. Me apetece, la verdad. Un poco de mineito. Así que, let's go, gente. Haz un cuadro de glowstone y pones un cuadro para que se vea perrón. Un cuadro de glowstone. Pero ¿tengo las bichas estas? No, ¿no? ¿Las he quedado aquí? No, no sé qué he hecho con los farolillos que tenía que haber puesto aquí. Bueno, ya continuaremos con esto. Vamos a picar un poquito. Me apetece picar. Uy, mira cómo está esto. Aquí, para los libritos. ¿Por qué no pones en las orillas y listo? Porque entonces se va a quedar como muy vacío, yo creo, tío. No sé. Como te digo, podemos hacer mil pruebas, ¿eh? No pasaría nada, ¿eh? Podemos hacer mil pruebas. Vale, se ha cogido todo en principio. Vale, estoy revisando que no haya nada. Vale, pues tenemos 64. Ni tan mal. O en las orillas o en el medio. Venga, es que podemos probar. Si podemos hacerlo bien. ¿A qué le he dado? Joder, macho. Le he dado a un botón sin querer y me ha tirado todas las cosas, tú. Unos macros o lo que sea, ¿sabes? Vale, esto aquí. Venga, vamos a hacer esa última prueba, va. Vamos a hacer esa última, ultimísima prueba. Y lo vamos a picar un poquito. Venga, a ver cómo queda. Vamos a ponerlo en las esquinitas. ¿Qué coño pasa en el agua ahora, tío? ¿O dónde se agua donde cae ahora? De aquí. ¿De aquí? ¿What? ¿Cojones? Me encanta el agua, tío. Ahí viste que el agua hace cosas tan absurdas, tío. ¿Cómo coño está viniendo por aquí el agua? Aquí, la madre que te parió. Y aquí también se ha desbordado, madre, pero... ¿Te imaginas por error que... Esa por error que encuentras el portal a la lent? ¿Te imaginas? No creo. Vale, esa va aquí. Pero ¿cómo coño se ha quitado si no hay...? ¿Es por esa mierda, en serio, tío? Vale, los demás... ¿Que los demás que lo hago? ¿Sin más? O sea, ¿no le pongo nada? Tío, vaya castaña de puta agua, ¿no? Dios, qué manía el agua de los huevos. Qué rabia. Vale, puedo ponerlo en las esquinas. A ver, puedo ponerlo, lo he dicho, en las esquinas. Y en el medio, si acaso. Sí, puedo ponerlo en las esquinas y en el medio. Mierda, no es simétrico. No es simétrico. No puedo ponerlo en la esquina abajo. No. A ver. ¿What? Vale, a ver ahora. ¿De qué te reparió esto? Si lo pongo aquí así sin más. Deja ya de putas vergas, tío. Sale también por aquí, ¿no? Porque sí. Ahora sí. Vale, ya se está quieto. A ver.
Bueno, mira, así sí que queda algo mejor, ¿eh? Sí que lo veo yo así, algo bastante mejor, la verdad. Está todo, vale. Mira, así sí que queda algo mejor, gente. Te faltó un bloque de madera arriba, la última hilera de la izquierda. Bloque de madera. ¿Allí? Me dice de izquierda. Ah, ese de ahí, muy cierto. Vaya, no lo he puesto donde debería. No, si lo cojo no voy a poder cogerlo. O sea, si lo quito no voy a poder cogerlo. Vale, da igual, se queda así. Luego ya lo pondré, ¿vale? Vale, no me disgusta así de todas maneras, ¿eh? O sea, está guay. Vamos a picar, gente. Me apetece picar un momentillo. Un momentillo, un rato largo. Esto lo quedo por aquí. Esto lo tiraré ahora. Vale, let's go. A tope, gente, ahora sí que sí. Un chapuzón. Ahí está, mala vida afuera, a tope. Ya está. Venga, ya está, estamos perfectos. Tiras aquí. No te pego la espadita, chaval. Ya tienes opciones, ya ves tú. Vale, tapamos esto por aquí de chill. Y vamos por abajo. No tiene que coger nada más, me parece. Así que de locos. ¿El chamber es privado? Sí, es privado. ¿Eso era un cofre de lo que había ahí arriba? No sé. ¿Cuál es? Vale. Tenés en cuenta que de aquí a un ratillo nos pondremos con Battlefront 2 con la campaña, ¿vale? Me cago en todo. Hostia, menos mal que ha explotado en el agua, tú. ¿Ya estamos aquí abajo? Uy, estamos aquí abajo, tú. Qué rápido, ¿eh? Locos. Vale, joder, qué rápido hemos llegado. ¿Qué pasa? No, nada, nada, es que he visto que has organizado bastante bien esto de aquí abajo. El tema mina. Ah, sí. Está guay, sí, sí. Mola. Sí, es que estaba fatal y subían los monstruos. Y digo, mira, voy a organizarlo y voy a poner mucha luz ahí. Voy a poner escalera para que se pueda bajar y subir fácil. Sí, además es un momentillo. Porque si no. Sí, sí, sí. Nada, en un momentillo lo he hecho y bastante guay. Perfecto. Qué susto va mi madre, me lo hará que has entrado. ¿Y eso? Porque justo ha sonado un sonido de estos de Minecraft. Los de. Y ella ha abierto la puerta justo en ese puñetero segundo y ha vibrado todo. Joder. Y es que ha sido el timing de su vida. Porque claro, me he asustado, me he pegado un susto que digo, no me lo creo. No me lo puedo creer. Y eso, que estoy aquí abajo recogiendo niveles y tal. Ok, ok. Para... Voy a encantar libros, ¿vale? Porque las cañas me están saliendo todas de atracción. Sí, es mejor. Entonces voy a encantar libros y si me sale algo para una caña, evidentemente lo voy a priorizar, ¿sabes? Sí, sí. A no ser que sea una infinidad o una cosa así súper tocha. Sí, sí. Voy a picar aquí con mi ultra pico ultra chetado. Estupendo. Dale caña. Venga,